Desde la Comisaría Primera Central de San Lorenzo también se informó la detención de 3 personas. Ayer, ya en horas de la tardecita, la incautación de evidencias, un automóvil también. Estas 3 personas tendrían relación con un millonario asalto que se produjo el pasado 6 de marzo en el frigorífico San Lorenzo. Una de esas personas detenidas tiene vínculo familiar con el detenido ya con antelación. Se trata de Sergio Daniel Aguayo, 27 años de edad. Esta persona tendría relación con la persona que se le detuvo ya con antelación con relación a este hecho. También se le están privadas de libertad Hugo Ricardo Luz, 38 años de edad, y Sergio Luis Oliveira, 33 años de edad. Los 3 con frondosos antecedentes. Están a cargo del Departamento de Investigaciones de Central, que son los oficiales los que llevan a cargo esta investigación. Vayamos a escuchar al oficial de policía, Claudio Leiva. Estas personas aprehendidas cuentan con antecedentes penales por diferentes hechos punibles y fue puesta a disposición el agente fiscal de la causa, la abogada Mirta Rivas. Oficial, que a ver, ¿algún indicio de que ellos son, que se tienen? Ya el personal de esta comisaría, durante una patrulla rutinaria, procedió a la verificación de un automóvil y sus ocupantes. Posteriormente fueron trasladados hasta esta comisaría. Personal de, también se dio participación a personal de investigaciones, ya que uno de los ocupantes tendría vínculo familiar con el aprehendido en aquel entonces del hecho investigado en perjuicio al local frigorífico San Lorenzo. Entonces el personal de investigaciones que está llevando la investigación ya cuenta en su carpeta investigativa referente a la individualización de estas 2 personas que fueron verificadas. ¿Tenían orden de captura o no tenían a esta persona? Ellos no registran con orden de captura, pero el personal de investigaciones de hechos punibles le tienen individualizados, que presumimos que serían los presuntos partícipes cuando ocurrió el hecho de robo agravado.